Para comenzar con el video, realizaremos una actividad. Resuelva las siguientes restas con números naturales. Literal A, 98 menos 46. Recordaremos que el número que le antecede al símbolo de resta se denomina minuendo y el que le precede se denomina sustraendo. Ahora bien, a continuación recordaremos el procedimiento para restar o sustraer números naturales con dos cifras. Paso número 1. Escribir los números verticalmente, teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. O sea, de la siguiente forma. Paso número 2. Identificar la columna de las unidades y restar. Luego tenemos 8 menos 6 es igual a 2. Paso número 3. Identificar la columna de las decenas y restar. Nueve menos cuatro es igual a 5. Y este resultado lo escribimos en la operación de 98 menos 46. Literal B, 75 menos 29. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificar la columna de las unidades y restar. Pero en este caso, como no podemos restarle 9 al 5, entonces le pedimos una prestada a la decena y el 5 se transforma en 15. Y el 7 se transforma en 6. Luego restamos. 15 menos 9 es igual a 6. Y en tercer lugar, identificar la columna de las decenas y restar. 6 menos 2 es igual a 4. Y este resultado lo escribimos en la operación de 75 menos 29. Muy bien. A continuación veremos cómo realizar este proceso para la resta con números de tres cifras. Literal C. 564 menos 132. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificar la columna de las unidades y restar. 4 menos 2 es igual a 2. En tercer lugar, identificar la columna de las decenas y restar. 6 menos 3 es igual a 3. Y en cuarto lugar, identificar la columna de las centenas y restar. 5 menos 1 es igual a 4. Y este resultado lo escribimos en la operación de 564 menos 132. Muy bien.
literal de 752 menos 236. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificar la columna de las unidades y restar. Pero no podemos restarle 6 al 2, entonces le pedimos una prestada a la decena y el 2 se transforma en 12 y el 5 se transforma en 4. Luego restamos. 12 menos 6 es igual a 6. En tercer lugar, identificar la columna de las decenas y restar. 4 menos 3 es igual a 1. Y por último, identificar la columna de las centenas y restar. 7 menos 2 es igual a 5. Y este resultado lo escribimos en la operación de 752 menos 236. Muy bien. Y como último literal, 941 menos 283. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificar la columna de las unidades y restar. Pero no podemos restarle 3 al 1, entonces le pedimos una prestada a la decena y el 1 se transforma en 11 y el 4 se transforma en 3. Luego restamos. 11 menos 3 es igual a 8. En tercer lugar, identificar la columna de las decenas y restar. Pero tampoco podemos restarle 8 al 3. Entonces le pedimos una prestada a la centena. Y el 3 se transforma en 13. Y el 9 se transforma en 8. Luego restamos. 13 menos 8 es igual a 5. Y por último, identificar la columna de las centenas y restar. 8 menos 2 es igual a 6. Y este resultado lo escribimos en la operación de 941 menos 283. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre resta o sustracción de números naturales con tres cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.